Que inspiran quiero compartirles historias que vale la pena conocer y difundir historias de éxito de lucha de pasión de mucho camino recorrido pero sobre todo muchos aprendizajes hoy tenemos el gran honor de platicar con mariel ábalos mariel es experta en marketing ha estado en empresas multinacionales como Johnson ⁇ Johnson. En Grupo TV Promo llevó cuentas como Unilever, Mondelez y Walmart. Lleva siete años trabajando en el Comité Paralímpico Internacional en el área de marketing y también fue brand manager. Pero sobre todo, Mariel es embajadora de corazón de todo lo que hace el movimiento paralímpico. Muchísimas gracias, Mariel, por regalarnos este tiempo para despertar la curiosidad y ayudar a visibilizar el movimiento paralímpico. Hola Carla, pues muchas gracias a ti primero por el espacio y por crear estas oportunidades que realmente espero que logren inspirar a muchos más y creo que tú eres parte de esa inspiración, así que gracias por compartir. No no, ven, gracias a ti, gracias a ti. <risa> <risa> Pero bueno, venga, vamos a comenzar con las preguntas. Me encantaría que nos contaras un poquito de acerca de la historia del movimiento paralímpico. Ok, eh, bueno, pues a ver, ¿qué te puedo decir? Bueno, creo que lo, lo, que, lo con lo que me gusta normalmente empezar es eh, contando que a lo mejor esto le sorprende a muchos, pero es que en realidad el deporte para atletas con discapacidad existe desde hace más de 100 años. Y, en, y la verdad es que nunca tuvo un gran fue hasta después de la Segunda mer Guerra Mundial, cuando ya fue ampliamente introducido. Eh, quien lo introdujo fue un, un señor que se llama Ludwig Gutman? Eh, y la manera en que lo introdujo fue como en el propósito para ayudar a los veteranos de guerra y a civiles eh, que habían sido justamente heridos en la guerra a recuperarse y de igual manera a integrarse nuevamente eh, en la sociedad. Y fue justamente en 1944 cuando el doctor Ludwig goodman que le decimos. Eh, que nosotros decimos o conocemos que es como el padre del movimiento, fue que abrió un centro para lesiones para la médula espinal en el hospital de Stockman de Ville en Gran Bretaña. Y así fue entonces cuando el deporte poco a poco fue evolucionando y, y pasó de ser un, report, un deporte recreativo hasta ser un deporte altamente competitivo como, como es hoy. ¿no? De hecho... Eh, si lo piensan, o sea, hace no mucho fueron los primeros Juegos Paralímpicos, fueron en 1960 en Roma y, pues, también hace no mucho es que el movimiento Paralímpico como tal se estableció con una organización que sucedió hasta 30 años después, o sea, en el 89, el de hecho el 22 de septiembre del 89, eh, ya formando como tal el Comité Paralímpico Internacional en Düsseldorf, que es en Alemania, aunque actualmente estamos establecidos en Bonn también en Alemania y que de hecho, dato curioso, también es donde nació Beethoven, que como muchos saben tiene una discapacidad, eh, bueno, tenía una discapacidad, es sordo. Y, y pues bueno, desde entonces estamos ahí. Y, eh, y bueno, otra cosa que también a lo mejor sería importante contar sobre el movimiento paralímpico es eh, muchas veces preguntarse, bueno, me han preguntado también qué significa la palabra paralímpica, ¿no? Eh, y sí, 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 son a olímpico y sí, sí tiene que ver con eso. O sea, de hecho eh, viene del, de la palabra olímpica la última parte, ¿no? Y el para que es la, la el como el sufijo es una preposición griega que significa al lado de o junto a. Entonces, en realidad lo que quiere decir es que los Juegos Paralímpicos son juegos paralelos a los olímpicos. Se Ilustra cómo los dos movimientos van este, o existen uno al lado del otro. Y bueno, otra cosa importante que, que, que me gustaría mencionar acerca del movimiento es un poquito para dar perspectiva a dónde estamos ahorita y cuál es el impacto que, que tenemos. Es decir, que actualmente hay eh, 15 millones de, perdón, 15% de la población mundial tiene una discapacidad. Es decir, que hay un billón de personas en el mundo que tienen una discapacidad. Entonces, eh, pues me parece que es muy importante la labor del Comité Paralímpico Internacional y del movimiento como tal, porque es justamente darle la visibilidad a, a estas personas, si, si bien a través del deporte y con los atletas, pero para romper barreras eh, de, mentales que pudiera llegar a tener eh, la sociedad con respecto a la discapacidad, ¿no? Y demostrar a través del deporte y a través de los atletas, pues lo mucho que pueden pueden llegar a, a lograr esas las personas con discapacidad. O sea, no no es que seamos eh, este unas u otras, ¿no? O sea, todos somos uno mismo, tenemos diferentes habilidades y eso es justamente como que el objetivo de, de este movimiento lo que se quiere lograr dada la situación que además tenemos en el mundo, ¿no? O sea, como como no hay que dejar de lado ese 15% de la población del mundo en el que vivimos, ¿no? Pues, pues bueno, ahora me extendí un poquito más. No, pero, está, está, pero está perfecto, es está perfecto porque de alguna manera es eh, normalizar, visibilizar y pues bueno, también los, los Juegos Paralímpicos van mucho más allá de ganar o, o perder, ¿no? Eh, en la película de Rising Phoenix que la recomendamos muchísimo, que fue una tarea que me dejaste, ya ya la hice y, y bueno me encantó, te digo esta parte que dice que los juegos van mucho más allá de ganar o perder, que se tratan de aprender de humanidad y como tal la definición de humanidad en el diccionario es tener la capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia el otro. Entonces, uh -huh. bueno, esa parte me, me, me pareció padrísima, eh, sobre todo, insisto, para visibilizar, para normalizar y, y para generar conciencia también, ¿no? Y bueno, de esta parte también me encantaría que nos contaras un poco esa diferencia de deporte adaptado y deporte paralímpico. Bueno, ok. Eh, sí, la pregunta. Ahí te va. El deporte adaptado en general es, es, es todo, ¿no? Es cualquier adaptación y vaya la redundancia, cualquier adaptación que se le haga a, a un equipo, a un tipo de, de, de deporte, lo que sea con el, con el fin de que una persona con discapacidad pueda practicar, ¿no? Eh, ahora, el deporte paralímpico es específicamente todos aquellos deportes que entran dentro del programa paralímpico. Actualmente hay 22 en el, en el programa paralímpico este, y son los que ves cada año, ¿no? O sea, dos, 22 para, 22 para de verano y 6 para, para invierno. ¿Nos puedes decir algunos ejemplos de estos, sí. de estos deportes? O sea, por ejemplo, eh, el más clásico diría que es eh, atletismo, en donde dif existen diferentes, eh, diferentes eventos, y que están muy ligados a la clasificación de, de, del atleta. La clasificación tiene que ver con eh, el nivel de impedimento que tiene o el tipo de impedimento que tiene y, y así se hacen los grupos que forman eventos de ciertas disciplinas que están englobados en un deporte. Ahora te voy a explicar. O sea, en atletismo, por ejemplo, está, eh, por ejemplo, el wheelchair racing que es este, o sea, una, una silla de ruedas prácticamente adaptada no en donde, en donde pues, los atletas compiten sobre ella no luego está por ejemplo este para bueno eso es para gente que tiene alguna discapacidad del tronco para abajo no luego por ejemplo está para para visually impaired que es eh, todos aquellos que tienen alguna un impedimento visual eh, ellos corren por ejemplo con una con una especie como de visera o, o un protector aquí en los ojos y corren con un guía y son, es como una carrera dentro de, dentro de la pista, igual que van corriendo, pero van uno a uno con, con guías, ¿no? Entonces, así es como se adapta el deporte. Eh, por ejemplo, jabalina, eh, el, el atleta se sienta, o sea, en jabalina, en, en los olímpicos, por ejemplo, es la persona parada. Tira la jabalina, en este caso la persona también tiene un impedimento de la cintura para abajo, por ejemplo, está atada a una silla que le da ese soporte y desde ahí hace su lanzamiento. Eso digamos que es como que adaptación, pero luego existen también otros deportes como, como box, bocha, por ejemplo, que ese sí no existe en un contexto olímpico. En este lo que se trata es los atletas van... Este, están en una serie silla de ruedas eléctrica y de lo que se trata es ellos están en una en una pista en donde con eh, el objetivo es o sea, tirar una bola lo más lo más cercana al, al centro no entonces es como que van llegando las pelotitas así a los lados pero cómo cómo llegan ahí las pelotitas bueno estos atletas con un dispositivo muchas veces o sea como en la boca que es lo que pueden controlar, este tiran tiran, tira una pelota con la boca y mueven, mueven esta, este conducto hacia la pista o esa rampa para la pelotita para que llegue justamente hacia donde, hacia donde ellos quieren. ¿no? Eh, igual yo les recomendaría verlo en YouTube, no sé, no sé qué, tan, qué tan claramente lo puede explicar, este, pero es, es muy interesante y de hecho a los japoneses les, les llama muchísimo la atención. Eh, y están súper emocionados de ello ahora que van a hacer los juegos este, de Tokio. O sea, hay, hay, hay mucho interés al respecto. Han, han hecho muchas este, activaciones. Está padre porque pues, es, es, es diferente, ¿no? Eh, ¿Qué otro más? Bueno, por ejemplo, rugby eh, es otro, ¿no? Que, o sea, en vez de ir corriendo y tirándose un balón, o sea, van en sillas de ruedas. Igual, wheelchair basketball va en silla de ruedas. Pero se pegan, tener, se pegan ¿no? durísimo, se durísimo. Pegan durísimo. O sea, durísimo. Yo te juro que a mí, yo siento que son más agresivos ahí que en otro lado, porque pues como traen así un poquito de, de, pues medio contención con la silla de alguna manera, este, pues no sé, o son, de, o son mucho más, este, son muchos más arriesgados, a lo mejor sus personalidades, no sé, pero sí. sí Sin sí, miedo al éxito. Sí, sí, no, sin miedo al éxito y van por todo, y vuelos de eh, para ice hockey, o, o, o como sería hockey sobre, bueno, tienen como un, se llama sledge, el como, es como un trineo, digamos, este, y van sentados en ellos, los atletas, y van, y van este, es increíble porque en vez de tener dos sticks tienen, digo, en vez de tener un stick tienen dos, que tienen picos en unas puntas entonces así es como se van moviendo y esos también son los salvajes brutales y es súper emocionante este ver ver como cómo de verdad batallan así sin más, entonces todo aquel que diga que el deporte paralímpico es como de en mi vida no, o sea el deporte paralímpico la verdad es que es de élite es súper profesional y es este la verdad es que sí, la, la, lo mejor de lo mejor son, un, son superhéroes los atletas paralímpicos. Oye, ¿y sí, cómo, no cómo es sí. esa parte que en el Comité Paralímpico Internacional son también, bueno, fungen como la Federación de 10 deportes? Pues sí, eh, así es. Este en realidad. Todo esto surge porque, bueno, nosotros como organización somos muchísimo más chiquitos. O sea, perdón la comparación siempre con el Comité Olímpico, pero es que creo que ayuda a, como a, a percibir, ¿no? Más o menos. Uh -huh. O sea, nosotros somos, yo creo que, sin saber los números a pura estimación, yo creo que somos un tercio más o menos de, de lo que es el, el Comité Olímpico Internacional. Eh, el deporte adaptado... Mmm, como muchos sabrán o pensarán o, o se darán cuenta, pues no tiene necesariamente todo el, el apoyo económico que muchos otros deportes tienen. Entonces, pues estas federaciones, este, al ser tan chiquitas, eh, pues y tan, digamos que tan, pues sí, digamos que tan chiquitas, el Comité, organizado, el comité Paralímpico Internacional lo que hizo es es manejarlas, tomarlas, ¿no? Y decirles, bueno, a ver, nosotros que tenemos un poquito más de recursos, vamos a ayudarles a, a crear todo lo que sea necesario, ¿no? O sea, para que ustedes puedan estructurarse como federación, puedan este, crear los eventos que necesitan crear, ayudar así a crecer el deporte eh, y, y, pues, y finalmente ser independientes, ¿no? Entonces, actualmente tenemos 10 federaciones internacionales que dependen de nosotros. Eh, me parece que son cinco y cinco, cinco de cinco de invierno y cinco de... Sí, cinco de invierno, de hecho, y cinco de, de, de summer, aunque uno de los juegos de summer no entra dentro del programa paralímpico. Que son, o sea, los que sí son atletismo, natación, shooting, eh, powerlifting, y el quinto que no entra es para, eh, para dance. Sport, que es, es baile en silla de ruedas, y los cinco que son de invierno son eh, alpine skiing, eh, snowboarding, cross country, biathlon y para ice hockey, que es lo que del, del deporte que te platicaba ahorita. Entonces, pues bueno, esa en realidad es, es la historia, un poquito. Perfecto. Entonces, ahora lo que sigue, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el movimiento paralímpico? Ah, pues ese acercamiento, la verdad es que cada que, cada que me acuerdo, eh, me, trae, me trae muy buenos recuerdos, o sea, es algo muy, muy fuerte, yo creo que algo que me marcó eh, definitivamente. Eh, resulta que cuando me dijeron que me daban la posición de aquí en, en el IPC, pues, o sea, fue toda una cantaleta para finalmente poder llegar a Rusia, porque estaba viviendo yo en otro país y así, ¿no? Entonces llegué como que en una alteración y dije ¿qué onda? Me mandaron a los juegos, o sea, no llevaba ni dos semanas en el IPC, no conocía nada de mi equipo porque todos ya se habían ido a Sochi. Entonces me dijeron pues si te apuras te mandamos, ¿no? Entonces me mandaron a los juegos, llegué ahí, este, y pues llegué como que en el mejor de los dos mundos, porque me mandaron a los juegos y no tenía ningún rol activo realmente. Entonces pues me dijeron: Bueno, pues vete, vete tú a rondar ahí por, por, por los venues, a ver, este, a observar ¿no? qué cosas ves como de mejora y no sé qué. Va? Me fui. Y en uno, de los, en uno de los eventos, fue la primera vez que yo iba a un evento de biathlon y cross country, que son en el mismo estadio. estadio y pues estaba eh, llegando al, al venue y dije, bueno, pues yo en vez de irme así como al VIP y estar con todo el mundo allá, dije, me voy a bajar las gradas y voy a realmente a sentir la experiencia del espectador, ¿no? O sea, como tal, si en eso voy a trabajar también, pues tengo que conocerlo. Entonces, pues llegué ahí, y estaba apenas, llevaba como, no sé, como 5 o 10 minutos, cuando de repente así yo como que muy intrigada en qué estaba sucediendo, cuando de repente empiezo, así de repente alguien me pone un sombrero, y yo digo, ¿qué, ¿qué onda? No, o sea, y, y, y ni siquiera, o sea, lo siento hasta como medio gris porque dije, ¿qué, qué está pasando? O sea, no, y volteo y me empieza a poner así una señora, unos pines en, en, la, en la acreditación y me empieza a decir cosas en ruso, pero así como que con muchísima infundia yo no la entendía nada, entonces yo, yo pensaba que esta señora, pues, no sé, me había confundido con alguien o, no sé, ¿no? Entonces, así como que al poquito tiempo llegó la la hija que yo creo que ha de haber visto mi cara de, de qué onda no y este y me dice y, y, y hablaba un poquito de inglés entonces me dijo no no es que mi mamá te quiere dar las gracias porque porque vio que tu chamarra o sea traíamos en la espalda un logo gigantesco un ayitos gigante que es el logo del, del comité olímpico este y me dijo y te vio y, y vio que trabajabas aquí te quiere dar las gracias porque pues lo que pasa es que tengo tengo un hermano que pues hoy está compitiendo aquí y que tuvo un accidente muy fuerte y que hubo mucho tiempo que no se quiso parar de la cama, que, que estaba muy mal, ¿no? o sea que no de hecho ya no ya no encontraba razón para vivir. Y a partir de que escuchó el deporte paralímpico y, y escuchó que él que podía a lo mejor participar, pues esto lo, le dio mucha motivación para levantarse todos los días a practicar con el, el objetivo de algún día ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos. Y pues gracias a, a ti, a ustedes, a todo el trabajo que ustedes están haciendo, pues hoy mi hijo sigue sigue con ganas de vivir y está aquí hoy compitiendo y cumpliendo sus sueños. Y eso fue como para algo para que para mí, hijo, me, me marcó muchísimo, porque pues que te entrada alguien así, tengas una experiencia tan, tan profunda. Con alguien que está en contacto directo con el movimiento, así, pues no sé, yo siempre que de repente me desespero en el trabajo o lo que sea, siempre llevo, ese, me regreso a ese momento y digo, no, o sea, es que para eso estamos aquí, ¿no? O sea, y es súper es eh, motivante y súper positivo. Eh, lleno de energía, como el, el, el saber que estás realmente teniendo un impacto, ¿no? Y no, en un, no un impacto en, en ventas, sino un impacto en, en vidas. vidas. Sí, no, totalmente. Como el, el deporte es un salvavidas, literal. Y bueno, en ese momento te, te pusiste ya literal no, la sí. camiseta, te cerraste la chamarra, sí, la acreditación. Todo. Me fotos y yo le dije, sí, las que quieras, y así, ¿no? O sea, padre, este, hasta le dije, no, 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 espérate, yo quiero una foto contigo también. Y me tomé, de hecho, te, por ahí debo de tener la foto, porque sí, sí, me tomé una foto con la señora. Wow, qué, qué increíble, qué, qué bonita historia. Y bueno, pues ya estás en el Comité Paralímpico, llevas siete años ahí. ¿Y cuáles son tus funciones actualmente? ¿Cuál es tu rol? Believe it or not, sí, siete años. <laughs> este pues sí mis funciones bueno en realidad tengo tengo haz de cuenta que dos sombreros bajo, bajo el mismo puesto por un lado eh, soy eh, like, eh, soy brand manager de todo lo que tiene que ver con juegos y por el otro soy rights activation manager que tiene que ver con toda la parte de activación de marca entonces para la primera parte que es ser responsable del área de brand identity and look of the games, que es la identidad de marca y visualización de los juegos para todos los juegos paralímpicos y para también y también para los juegos para panamericanos. Lo que me lo de lo que me encargo es este, pues prácticamente asegurar que por cada comité organizador, o sea, por ejemplo, Río 2016 o Tokio 2020, se establezca conjunto con el con el Comité Olímpico Internacional una estrategia de marca que sea coherente, atractiva y que al final también cree una experiencia única, positiva y duradera para los diferentes clientes y con clientes me refiero a todo aquel que tiene un contacto con los paralímpicos en algún momento, ya sean espectadores, atletas, voluntarios, ciudadanos, no, o sea, ejecutivos de alguna marca, lo que sea, o sea, todos, 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 no. Y pues una vez que ya tenemos esa estrategia de, de marca, pues también me encargo con los comités, que por cierto actualmente trabajo con cinco de ellos, es pues traducir esa estrategia en, en elementos visuales que cuenten una historia de forma única, bueno, su historia de forma única, ¿no? Y ya sea, por ejemplo, empieza desde, pues, cuál va a ser la arquitectura de marca, definimos cuál va a ser el emblema, cuáles van a ser las mascotas, cómo se van a ver, por qué, qué historia van a contar, cómo se van a ver las medallas, la antorcha. Los estadios, ¿no? O sea, por dentro, por fuera, cómo se van a integrar, a integrar los sponsors en el campo de juego. Luego, toda la parte de la ciudad, cómo se va a vestir, ¿no? Cómo se van a ver los aeropuertos, cómo se van a ver las flotillas de coches, los aviones. Y luego también hay otra parte en donde también trabajo con los equipos de licensing eh, para, pues, justamente crear los, los, los books que determinan este, cómo, qué elementos se pueden usar y cómo se pueden usar. Y y, y y tener y definir cuáles van a ser los diferentes tipos de productos, o sea, como los más casuales, los de los específicos del emblema, o hasta así unos que son como premium, ¿no? Y también, por otro lado, trabajo con, con broadcasters, para, o sea, bueno, los, las, las televisoras, para crear también los lineamientos de marca que les ayuden a, a, a crear sus por ejemplo, sus cortinillas o crear banners o crear animaciones o lo que sea que vayan a hacer en, en sus canales para que estén eh, alineados a todo lo que es el look como tal de los juegos. Eso incluye también sus backdrops y si van a hacer este, algo en los estudios de televisión, este, ropa para, para el staff, lo que sea, pines, en fin. Entonces, prácticamente que, que, que sin sonar así como muy, muy sangrón. Pero pues todo lo que se ve, o sea, sí pasa, pasa por mis ojos. Eso es en, en el lado de brand para los juegos. Y en el lado de Rights Activation, de lo que me encargo es también trabajar con los sponsors eh, mano a mano, o sea, los sponsors mundiales, que sería, no sé, un Toyota, un Samsung, un Visa, un Panasonic, un Airbnb, y crear eh, lineamientos de marca para promover, para pues, prácticamente acordar cómo vamos a promover la marca y que también se, se logren los objetivos de ambas, ¿no? Y va desde cosas así más estratégicas, como cuáles son los mensajes que queremos este, llevar, qué si sí se puede decir, que no se puede decir, qué si sí se puede ver, que no se puede ver, hasta cosas como cómo van a ser los composite logos que son este, los que traen prácticamente a los, los dos logos, tanto el sponsor como el IPC y es su conocimiento, ¿no? Categorías, o sea, qué categorías sí pueden usar, qué categorías no pueden usar en cuanto a productos, en fin, o sea, como que llevar a, a, a cabo pues, ese día a día que al final construyes las campañas, este, tanto para los juegos como fuera de los juegos. Y para darte una idea, o sea, por ejemplo, hace dos años... Hicimos la, una campaña con Toyota que les recomiendo que la vean, porque la verdad es que está muy padre, y no es porque yo trabajo aquí, sino que eh, de verdad está, está muy cool, y se llama Start Your Impossible. Y es una campaña que me marcó porque también fue la primera campaña que se hizo a nivel global de Toyota. Luego, la primera campaña que se hizo que juntaba al comité, bueno, la marca paralímpica con la marca olímpica en una misma campaña. Y luego, pues... Estos, estos tres juntos en una misma campaña fue como algo, algo, este, pues la primera vez que sucedió, ¿no? De lo cual surgieron muchísimas cosas de debate eh, que, que también, se, que eventualmente puse en los guidelines y que actualmente se usan para otra cosa, ¿no? Y de hecho, uno de los, de los comerciales que, se, que, se, que surgieron de esa campaña salió en, el, en, en uno de los cortos, en la primera parte de los cortos del Super Bowl de hace dos años. Y es la historia de un atleta y eh, de cómo no se da por vencida. Eh, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero igual, luego igual te lo, se los puedo compartir. Este, okay. Porque está, está muy padre. Y luego hicieron otra campaña en social media que se llamaba Sea Like Mena. Mena es una de las atletas paralímpicas que ha ganado más medallas de oro en, en esquí. Y esta atleta es este, tiene impedimentos visuales. Entonces, lo que estuvo padre de este Instagram es que, ay, ah, además, bueno, antes de decirte por qué estuvo padre esta campaña, ¿eh? y perdón que me desvié un poquito tema. No, está bien, nos a medias, nos dejas a medias. Sí, es que, es que lo que está padre de esta campaña es que la, la atleta, pues, es, tiene un impedimento visual, y pues, imagínate bajar tú a 70 kilómetros o sea, 100 kilómetros por hora, así, tú, ciega, o sea, no, 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 no hay manera no, o sea, si de por sí no quiere cerrar ni los ojos una fracción de segundo, imagínate lo que es eso. Y además, pues bueno, como ellos se comunican es que van con un guía que el guía va como primero y ellos se comunican como como los cascos tienen sonido. Entonces, el guía va, va un poquito antes y ellos van este, tienen claves de cómo se dicen en dónde para avisarle el guía al atleta en dónde tienen que girar o cuidado con X que está resbaloso o lo que sea, ¿no? Entonces, pues van bajando esas velocidades y ellos tienen que tener que usar así súper super rápidos para ubicar y, y ser muy precisos para que el atleta pueda ubicar en dónde tiene que dar vuelta, en dónde no, con qué se tiene que poner la atención, etcétera, ¿no? Y lo que hizo este Instagram es que, de, de esta campaña de Toyota, es que agarró, agarró el Instagram, hizo todo negro y nada más dejó así como un hoyito de, de visibilidad y totalmente turbio como para que tú experimentaras lo que es bajar a esa velocidad, este, con el estrés de que arriba abajo no sé qué, vuelta nada, ¿no? Y, y, y como aún así darle, ¿no? Y ser campeona y y, y, este, y no tener no tener, bueno, yo sí tengo miedo, pero superar ese miedo, este, de, pues de lo que se requiere para estar en el podio, ¿no? Y esas pues fueron las campañas muy padres, la verdad. Y pues esa es la otra parte que hago. También es muy inspiradora. Oye, ¿y a qué hora duermes? ¿A qué hora comes? Porque en literal, o sea, si puedes mencionar también los cinco comités que estás viendo ahorita, también estaría muy interesante, así como los nombres de manera muy rápida. Sí, son, eh, bueno, ahorita con el, la posposición, se ¿sí? dice, la posposición de, de Tokio, 2020, es que se me van las palabras a veces, y te lo juro que no es por sangruna, ¿eh? Pero el posponimiento de Tokio, para allá, más fácil, el posponimiento de Tokio. Entonces, Tokio 2020, luego eh, que es verano, luego invierno, que es Beijing 2022, luego vuelvo a ser verano, París 2024, luego invierno otra vez, Milano, Cortina 2026, luego verano otra vez, Los Ángeles 2028, y ahorita estamos por ver quiénes van a seguir para 30 y 32. Pero okay. pues sí, trabajo con esos al mismo, al mismo tiempo, del lado de, de Brandt. Y del lado de los partners, pues son más de 10 partners con los que se hacen activaciones para los cinco juegos y fuera de juegos. Entonces, pues sí. Y más los broadcasters, que también pues, son bastantes, más de 20. Entonces, pues sí, sí digamos que <laughs> no, me, no me aburro. No, sin duda, este, sin no duda. Oye, y sí. como dato curioso que me surgió, ¿cuánto dura eh, más o menos el proceso desde que.? Eh, antes de que anuncien la sede o desde que anuncien la sede hasta que ya se llevan eh, a cabo el evento. Sí, sí pues son eh, más o menos siete años. Entonces, pues prácticamente ahorita Tokio es mi bebé, ¿no? Eh, desde que entré a la IPC ahorita, pues es el nacimiento de Tokio ya pronto este año. Este, pero sí, se llevan siete años y obviamente que bueno, como... Como trabajo con los cinco al mismo tiempo, pues cada uno va en diferentes fases. Este, entonces, pues eso lo hace más divertido, ¿no? Porque no, pues no es lineal todo, sino que... No, y aparte, diferentes haciendo. fases, diferentes Exacto. países, ¿cómo manejas también sí. toda esa parte? Entonces, eso también es bien interesante porque, pues sí, diferentes fases. O sea, por ejemplo, de hecho, hoy tuve una... Un, un call con, con, con Milano Cortina que nos están presentando cuáles podrían ser los potenciales emblemas para olímpicos y para paralímpicos que, que tendrían que develar. Mientras que estoy ahorita, este, hoy se anunció el One Year to Go para Beijing, por ejemplo. Este, y pues Tokio ya estoy revisando los últimos planos para, para pues ya ver los estadios cómo van a quedar bien ya por dentro, cómo se van a integrar los sponsors. Entonces, pues todo... Está así, ¿no? Y, y este, y bueno, a, a tu pregunta, eh, que ya se me olvidó me la repito. No, o sea, sí, que como. Parte. O sea, ¿cómo eh, manejas los diferentes países? O sea, o con ah, diferentes sí. culturas. Sí. O... sí, la parte de la, la parte cultural, perdón, es que me emocioné. La no, parte de la cultura también es súper interesante porque. Yo he hecho cuando entré los juegos que, pues, acabo, bueno, con Rusia no tuve casi nada que ver, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Brasil, ¿no? Los juegos de río, o sea, pues es una cultura bien opuesta a, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con asiáticos, que ya fue Pyeongchang, pero pues ahorita Tokio y, y Beijing, o sea, es una manera muy distinta de comunicarse, es una manera muy distinta también de, de estructurar los comités y toda la comunicación. O sea, hay unos comités organizadores que son más relajados y son como más abiertos a, pues, opiniones, a, a feedback, a lo que sea, ¿no? Que también muchas veces es más difícil estar atrás de ellos logrando que te, te entreguen algo, porque pues, por, por su relajación, ¿no? Pero pues, hay otros comités que son, este, completamente burocráticos, ¿no? O sea, que, este, no pueden tomar una decisión, este, ellos ahí, sino que requieren este, pues consensar y, y, y regresarte las respuestas, o eh, la comunicación también es como que eh, a veces más indirecta, ¿no? O sea, entonces, pues, yo creo que es ir cachándoles al principio este, cómo son esos modos de trabajar. También lo que ayuda mucho es que a nosotros eh, nos dan ciertos talleres de sensibilización, sobre todo más bien. Este, ya para cuando vamos a ir a los juegos como tal, porque hay, hay mucha gente que, que nada más va a operar y que no necesariamente tiene toda esa, esa interacción, ¿no? Y eso también te ayuda mucho como para ubicar qué, qué cosas sí decir, qué cosas no decir y, y demás. Y otra cosa que ayuda es, pues, eh, me he tenido la suerte de que también para cada, cada juego he, he podido conocer a la, al equipo personalmente, o sea, he viajado para darle seguimientos a proyectos y demás, y pues ahí mismo te das. Te empiezas a dar cuenta como de cómo son las cosas. Más aparte, que yo en lo personal, sí me gusta, al menos que cuando voy a empezar a trabajar con algún comité organizador, pues estudiar un poquito como su cultura, este, cómo son, cómo piensan, hasta aprenderme un par de palabritas, ¿no? Porque, pues, eso también te ayuda como a abrir camino con ellos y, y hacer las cosas más fáciles. Pero, pues, sí, sí, es, es, es todo un tema realmente, o así sea, es. Sí, es interesante de poder trabajar con gente de todo el mundo. Sin duda. Oye, y bueno, para darle, digamos, como doble clic a algo ya más específico, cuéntanos un poquito de uh -huh. este, de este monito que se llama Tom. O sea, ¿qué, ¿qué hiciste tú? ¿O qué está alrededor del concepto de Tom? ¿Quién es? Ay, ese esa es un proyecto padrísimo, a mí me encantó. Todo lo de Río, o sea, para mí toda la, toda la identidad de marca de Río me, me fascina. Y te voy a decir, porque parte, parte de la identidad de marca y esa historia única que, que se cuenta a través de cada juego, es, pues habla de la identidad del, del país, ¿no? O sea, una parte es la identidad del país y la otra es como traer los valores olímpicos y los valores paralímpicos en mezclarlos todos y, y sacar algo que, que, que sea un win-win para todos y que además también sea atractivo para, para el espectador, ¿no? Y así fue como salieron, como salieron este Tom, que es la mascota paralímpica que tienes en tu mano, y Vinicius, que es la mascota paralímpica eh, que es un monito amarillo, ¿no? Y ahorita te voy a decir la historia. Todo el, todo el look, todo el look de Río está basado en toda, su, en toda su historia, digo, en toda sus, en, en sus, ¿cómo se llama? En su geografía, por ejemplo, todo el mundo sabe que Río es un lugar lleno de pues de mucha fauna, de mucha flora, es un país tropical, no tiene el Amazonas y todo es muy colorido. Entonces, las mascotas fueron inspiradas o, o nacieron a través de esa idea de la fauna y la flora. Entonces, Tom es la fauna como se puede ver, es como una especie de, como de arbolito medio brocolioso de, de arriba, este, que tiene elementos fantásticos, ¿no? Porque además tiene que ser interesante también para los niños. Y es mágico porque... Se, y se, los, adultos, se... y los adultos. Y los adultos, los adultos también, los adultos también. Los adultos también. <laughs> no hay que limitar. Este, y y este, este es padrísimo porque este se saca cosas de, de, de su cabeza, ¿no? O sea, cualquier cosa que quieran inventar. Es, digo que, que tengan en mente lo sacan, ¿no? Entonces, esa es la magia de la de la, de la, fa, de la flora, mientras que Vinicius, que es el, el, la mascota olímpica, este, es quien representa la fauna, ¿no? Entonces él trae otros aspectos más ligados a los animales, él, él se estira, ¿no? Él hace muchas cosas muy increíbles que pueden hacer ciertos animales y pues en complemento son un complemento pues, perfecto desde mi, desde mi punto de vista, ¿no? Porque siempre se están ayudando uno al otro y de hecho este, este concepto fue tan, tan, tan poderoso o tan que llegó a ser muy popular. Eh, los, los chavitos sobre todo eh, se, se, se encariñaron mucho con las mascotas, las empezaron a comprar y fue tal, tal el éxito que por ejemplo pasó que Cartoon Network de repente dijo, oye, no, pues es que hay que, hay que capitalizar esto, ¿no? Tienen entonces crearon, Sí, entonces crearon unas caricaturas que pasaban X tiempo este, en la tele en Brasil y contaban las historias de, de, de Tommy Vinicius, un poquito como Tony y Jerry que tienen cada vez. O sea, una historia, un capítulo, así eran Tom y Vinicius y tenían aventuras en, en, la, en la Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y tenían un problema y era cómo se solucionaba su problema con con, estas, con la magia de Tom ¿no? y, y la habilidad de, de Vinicius. Y entonces eso está muy padre y, y eso es un poquito como la historia de estas dos mascotas que para mí son este, de las mejores que, que me ha tocado, con las que me ha tocado trabajar. Qué, qué, qué increíble. Y bueno, esto también me lleva un poquito a la siguiente pregunta: que es: ¿existe realmente un legado en la sede de los Juegos Paralímpicos? Pues mira, yo me atrevo a decir que sí. O sea, bueno, hay muchas cosas que son difíciles de medir directamente, ¿no? Como lo mismo es una campaña de marketing en algunas cosas. Eh, pero, por ejemplo, si sí hay estudios que indican cómo la percepción de la gente eh, cambió, por ejemplo, en el caso de los Juegos de Londres eh, 2012, por primera vez se posicionaron los Juegos Paralímpicos como un evento de élite o un evento profesional o top, y no un evento como nada más así como de los Olímpicos, hay un evento aparte que es para gente de discapacidad, ¿no? Y lo digo así porque... Puede parecer que esto es trivial, pero no. O sea, si tú te pones a, a, pensar en, a pensar en ello, o sea, la verdad es que, como les decía antes, los atletas paralímpicos, pues a través de su, de su, de su performance, eh, han logrado romper barreras, ¿no? Barreras mentales en las diferentes sociedades y poder contribuir de alguna manera a que las vean diferentes. Y de hecho,. Um, de hecho, en Londres, 65% de las personas opinaron después de los juegos que ya veían la discapacidad de una manera diferente. Y la verdad es que eso a mí se me hace increíble. ¿no? O sea, es, mu es muchísimo, es much son muchísimas personas a las que se les cambió eh, esa percepción. Eh, además, pues parte de eso no, no solo fue que la gente dijera, ah, bueno, sí, sí, me cambiaron la manera de ver, sino que también eh, empezaron a ver más personas con discapacidad en la tele, que si... si Tú lo piensas, pues la verdad es que ¿cuántas veces han visto a alguien con discapacidad en la tele? Bueno, yo aquí en México nunca jamás. Y que además sea alguien que sea eh, el conductor de un programa o alguien que tenga más ese tipo de rol, ¿no? Ad además, por otro lado, también este, creció la empleabilidad de personas con discapacidad. Y de hecho, hasta un millón más de personas con discapacidad fueron empleadas después de los juegos, lo cual a mí también se me hizo algo increíble. Eh, por ejemplo, o, o, otra cosa que te puedo decir es que eh, para los Juegos de Río también se mejoraron mucho las estructuras urbanas eh, y se volvió como tal una, una ciudad mucho más accesible, eh, que incluyó eh, eh, rampas, pavimento táctil, a lo mejor camiones que ya incluían también rampas, este, etc. Entonces, esto a lo mejor es de una manera un poquito más física decirlo, pero bien, bien o mal, esa, esos cambios en la parte física de la ciudad, pues reflejan también cambio de actitudes, porque ya visibilizas eh, a la gente con discapacidad, como sucedió en Londres, ¿no? Otra cosa que también te puedo decir, así ya en breve, es, por ejemplo, en Tokio, se han llegado a cambiar leyes. O sea, a mí, a mí me sorprendió, por ejemplo, que cuando eh, el equipo llegó a Tokio, pues para ver dónde se iban a car los atletas, dónde se iban a caer, este los, los comités organizadores y tal, pues se llevaron una sorpresa al ver que pues, los hoteles no, no tenían ningún cuarto para discapacidad y que no tenían baños para discapacidad. Este, y pues resulta que, pues es que lo que pasa es que no había ninguna ley que regulara esto ni que lo considerara. Y a raíz de que pues, los Juegos Paralímpicos iban a, bueno, van a suceder ahora en Tokio, pues es que se presionó al gobierno para decirles, no, o sea, si vas a tener a los Juegos y vas a tener a todos estos atletas y realmente quieres dejar algo atrás y que esto realmente valga, pues tienes, tienes que cambiar tú también, ¿no? Entonces, una manera de cambiar es que cambiaron la misma ley y ahora ya hay un mínimo de habitaciones que tiene que tener cada hotel y un mínimo de, de, de baños disponibles eh, para gente con discapacidad también en, en, en los hoteles, ¿no? Y, y también bueno hay cosas que yo también me di cuenta al, al visitar y sé que es un hecho, o sea las, la ahora cada parada en todas las estaciones de en todas las estaciones del metro por todo Tokio se las que no tenían se les construyó elevadores y rampas para que pudieran ser accesibles entonces pues la verdad es que por esas razones yo sí yo sí creo o estoy más bien convencida de que hay un de que sí hay un legado. Sin duda, el deporte también como herramienta de inclusión, ¿no? Exacto, porque pues si no hubieran los Paralímpicos, a lo mejor no se hubieran pensado en estas cosas, y pues la verdad es que el performance, el desempeño de los atletas a todos los, a todos los lugares donde han habido juegos ha dejado un impacto. O sea, en Río, rápidamente te cuento que eh, pues por toda la situación que había antes de los juegos, la gente estaba como pensándosela dos veces. Para ir a los juegos o no... Y para el final de los juegos... Sucedió... Y como se también se dice en Rising Phoenix... O sea... Habían eventos que estaban completamente... Eh, ¿Cómo se dice? Que se terminaron los boletos... O sea... Al, al tope de capacidad... Y hay gente que ni siquiera pudo entrar... Y eso es algo que nunca había pasado... Y lo más padre es que muchas de las veces... Cuando tú, te, tú, tú ves los videos... O yo llegué ahí a alguno de los eventos... Es que ves que eran familias... Eran familias que iban con sus hijos a disfrutar y que estaban súper prendidos, emocionados, echándole porras a los atletas, que eran los, los niños realmente quienes o sea, estaban como llevando a las familias a, a, a ver a los juegos, ¿no? Entonces, ese, ese impacto que a lo mejor no se puede medir, yo sí creo que, que, que esos todos esos niños que estuvieron ahí, o sea, no te voy a decir que todos, pero a lo mejor una gran parte de esos niños, les cambió la manera de ver la discapacidad. Sin duda. Oye, ¿y qué podemos hacer para ayudar al movimiento paralímpico que no sea una memoria a, a corto plazo, sino que sea a largo plazo, que no sea nada más esa efervescencia de que pasen los juegos y ya, o sea, que, que, que perdure un poquito más? Mm, ok. Es que creo que me estás haciendo la pregunta del millón, porque se me ocurren muchísimas cosas que pudiera decir. Eh, y tal vez me va a explayar, así que es una advertencia. Eh, <laughs> y es que yo creo que para responderte, te diré que hay, hay unas cosas que tienen que ver con el movimiento paralímpico per se y otras cosas que van más allá del movimiento, pero que al final la afectan y viceversa, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que hacer para ayudar, y yo creo que es básico, es que hay que informarse, ¿no? O sea, hay que empezar por ahí. Eh, porque pues, no, no puedes, no puedes este, visibilizar algo que, que pues, no sabes que existe, ¿no? Entonces, sí, hay que informarse, y yo la verdad es que sí invitaría a meterse a, a nuestra página de internet. Hay miles de artículos, videos, información que es además son súper de fácil digestión. Eh, incluso ya metimos la página en español para, para todos aquellos que estén interesados. Lo segundo que a lo mejor te pudiera recomendar en ese, en ese ámbito de informarse es también que nos sigan en redes sociales y no es por hacerle promoción pero es que también este, pues es ahí donde por ejemplo pueden este, estar viendo qué contenidos son y también luego por ejemplo ponemos entrevistas con atletas eh, eh, o, o alianzas con alguna con algún partner que tenemos alguna campaña o anunciamos cosas como la película o eh, anunciamos el nuevo capítulo de un podcast que acabamos de lanzar hace no mucho este, entonces, pues bueno, ahí tienen más variedad todavía de cosas que, de las que se pueden informar. Eh, además de, de que también, bueno, pues sería bueno que, que, que siguieran al Comité Nacional Mexicano. Este, y sobre todo, una vez que ya hagan eso, pues no solamente se trata de, de, pues, de ver qué hay y de leerlo, sino también diría que pues, hay que darle difusión a los contenidos, que sigan a los atletas que más les gusten. Este, bueno, tú ya dijiste lo de la película de Rising Phoenix, pero si no han visto la película de Rising Phoenix, también ver la película de Rising Phoenix. Este, eh, y sobre todo, pues también traer el tema a la mesa, ¿no? O sea, de una manera eh, propositiva. Por ejemplo, este, para visibilizarlo y darle notariedad. O sea, por ejemplo, yo siento que se habla mucho de, del deporte no adaptado, como el fútbol soccer o el americano, ahora que va a ser el Super Bowl. Este, los Juegos Olímpicos o tal, ¿no? Eh, a lo mejor ya se habla un poco más del, del deporte femenil, eh, por ejemplo, en el fútbol, que lo cual me da mucho gusto, pero, pero pues, ¿por qué no también? O sea, es como un challenge de, 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 de hablar del deporte paralímpico, ¿no? O sea, como cualquier otro deporte que, que se haga como normal. ¿Y por qué no de paso también como hablar de la discapacidad? Porque parte del, de, pues, de a lo mejor de lo que limita un poco el crecimiento, es el que la, la, la manera en la que cre hemos crecido al lado de la discapacidad, ¿no? Que muchas veces en, en muchas sociedades se considera como un tabú, ¿no? O sea, si tú ves a pasar así, o sea, bueno, si va, por ejemplo, una mamá y un niño este, por la calle y vas a una persona en silla de ruedas, que es la primera reacción, ¿no? O sea, que la mamá le dice, ay, no lo, no lo veas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Y no verlo, porque ver no, no es así como por morbo, es ver porque pues, es, es, es algo que te, a lo mejor te despierta una curiosidad, acercarte, preguntar. O sea, porque de esa manera es que se va a, a normalizar todo que debería como debería de ser, ¿no? Sí. Eh, y pues bueno, me puedo seguir con una lista muy larga, pero pues ya en corto diría que pues hacer, mismo también es una presión ¿no? en diferentes medios para, pues, para pedir a lo mejor que se transmitan los juegos o querer consumir artículos en revistas o en periódicos o que sea si conocen a alguien, porque pues solamente este, hay, hay la, o sea, mientras hay demanda, este, pues, pues puede suceder, ¿no? Pero pues mientras la gente no, no lo pida, mientras no todos le demos esa esa notoriedad mientras no se vuelva un tema sobre la mesa en cada casa, pues va a ser muy difícil que, que, que pues haya más evolución, a pesar de que sí se están haciendo muchos avances, sí se está poniendo cada vez más en los ojos de, de, de la gente, cada vez más la gente lo va comentando, pero pues yo creo que sí valdría la pena eh, hacer más, no tomar un, un rol un poquito más proactivo en ese sentido. Sin duda. Entonces ya, ya nos llevamos tarea de entrada a seguir todas las redes sociales del de Comité Paralímpico y los, bueno, internacional y los locales, eh, y verla de Rising Phoenix. Curiosear también en, en, la, en la página web del, del Comité Paralímpico. Y bueno, Mariel, ya hablamos un poquito de tu contexto profesional y laboral, pero bueno, ahora un poquitito más de ti. Eh, ¿Con qué soñaba Mariel de niña y con qué sueña Mariel hoy? Eh, bueno, a ver, ¿con qué soñaba de niña? Yo, yo, la verdad es que siempre quería ser astronauta y arquitecta, o arquitecta, pero pues ya luego cuando entré a en la primaria y conocí las matemáticas y así, pues ya cambió un poquito de, de... La perspectiva. De eso es la perspectiva, exactamente. Que hoy, por cierto, ya no estoy peleada con ellas, este, te acabo de destacar, pero, pero pues sí, yo soñaba mucho con eso y también otra parte de mí era como... Eh, un poquito como querer salvar al mundo, ¿no? Sin que fuera realmente como una profesión o, o algo así, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que una vez que estaba yendo en un camión escolar, que íbamos a algún paseo, eh, en, un, en alguno de los altos me, me pasó que vi a una persona en muletas que estaba pidiendo dinero en la calle, ¿no? Y como que la verdad es que eso me, me impactó mucho, porque pues vi a esta persona que, pues, no sé, o sea, la verdad es que... Eh, no sé, tenía como llagas en las manos, había un calor horrible, este, no, no sé, como que sí, sí, sí me, sí me, sí me impactó, ¿no? Entonces eh, me hizo sentir como muy triste y también me dio mucho coraje, ¿no? O sea, como que en ese momento se me tronó una, una burbuja y me di cuenta de las diferentes realidades en la vida. Y, y entonces un, un poquito como un sueño, sí, no de niña, pero más como de medio entre niña y adolescente, fue como que me prometí eh, que cuando pudiera trabajar, y tuviera mi propio dinero, porque pues claro, uno cree que cuando uno tiene su trabaja y es millonario, y ya es millonaria, se este, resuelve todo. Se resuelve todos tus problemas, este, pues que iba, iba a ayudar a alguien, ¿no? O sea, como que sí me lo tomé de misión de decir, bueno, o sea, a una persona, la que sea, como esta persona que, que vi cruzando este alto hoy, o sea, de llegar y decirle, a ver, ¿en qué te puedo ayudar y tratar de hacer ese impacto, ¿no? Entonces, eh, bueno, obviamente que cuando me di cuenta que, que al trabajar que no iba a ser millonaria, este, pero pues que terminé en el Comité Paralímpico Internacional, pues creo que como que un poquito he, he llevado a cabo como ese sueño, ¿no? Y ese sueño, y déjame mezclar los conceptos un poquito, entre ese sueño de ayudar a alguien y ese sueño de ser como astronauta, porque, porque para mí, o sea, el de repente, de, de repente de entrar, así estar en el movimiento paralímpico, decir ya conseguiste trabajo, ¿no? Y es, tiene todos estos elementos que me mueven. O sea, fue como un poquito darte cuenta que, que sin querer queriendo, o sea, tenías un sueño de algún día llegar a la, a la luna y a las estrellas y hoy me encontraba ahí, ¿no? Como que en esa nave espacial sentada en el countdown a punto de salir y de, y de poder lograr esa, ese viaje en donde pudiera este, ayudar, ¿no? Que a lo mejor ahorita lo estoy haciendo de una manera indirecta. ¿no?, con el, con, con apoyando todo lo que hace el movimiento paralímpico, pero, pero creo que todavía ese sueño queda, queda pendiente de como de seguir ayudando, yo creo que ya para el resto de mi vida, lo más que yo pueda. Sin duda, y, y te aplaudo por eso y también te muestro toda mi admiración y, y respeto. Y, y bueno, justo esto, tú nos inspiras a nosotros, Mariel, y ¿qué historias te inspiran a ti? Uf, pues, yo creo que definitivamente las historias que más me inspiran son las de superación, porque, por ejemplo, pienso ahorita a lo mejor porque estoy muy metida en el momento, pero, por ejemplo, sí veo veo cómo los atletas te demuestran o te hacen ver que lo que tú creías que era imposible ellos, ellos vienen, lo hacen y te recuerdan con sus acciones que, que lo imposible más bien está en tu, en tu mente, ¿no? Y que el límite te lo pones tú solo. Entonces, por eso lo que más me inspira es justamente el, el hacer ese, ese, ese cambio de estado entre, entre donde crees que podías estar o donde crees que estás y todo lo, el esfuerzo que haces como para salir adelante. Claro. Y si tu historia fuera un libro, ¿qué título le pondrías? Ay, no sé, sí está tremendo. Este, a ver, yo, yo, creo que, yo creo que mi vida a todo lo largo ha sido como un poquito una sorpresa, ¿no? Porque, por un lado, las sorpresas que te, que te da la vida, ¿no? En, en, porque puedes tener un plan y, 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 y hacerlo toda a la perfección y, y, y tratar o intentar que al menos te salga todo como eso, pero finalmente como que la vida te va llevando por distintas caminos que, que te, te llegan a sorprender y que a lo mejor eh, terminan siendo más o mejor de lo, de lo imaginado, ¿no? Eh, y por eso yo diría como que pues a lo mejor el, el libro pudiera llamarse como vida a que, a que tú ni te lo imaginas, ¿no? Porque pues es justamente eso, o sea, de que puedes tener un rumbo y no saber exactamente cómo vas a llegar ahí y si vas a llegar ahí al final de la vida, pero pues es dejarse un poco como sorprender por ella y por otro lado, pues, eh, pues, eh, pues sorprenderte a ti mismo en el sentido de los retos, ¿no? O sea, como que también muchas veces uno no se cree capaz de hacer algo, pero como decía en el ejemplo anterior, como los atletas, o sea, es nada más cosa como de decidirse y de, de tomar las fuerzas y de, y, de, y de sorprenderte a ti mismo sabiendo que con la dedicación y el empeño que le pones a las cosas, tú mismo te, te puedes sorprender y, y sorprenderte a ti y sorprender tu vida, ¿no? En las cosas que puedes llegar a hacer. Sin duda. Y ojalá la vida nos siga sorprendiendo y llevando sí, a lugares sí. inimaginables. <laughs> seguro sí, seguro sí. O sea, esta pandemia que nos tomó de sorpresa. Podría ser una sorpresa mala en algunos casos, pero también pudiera ser una sorpresa buena, ¿no? Que te, que te empuje a, a tener que hacer algo que nunca hubieras pensado o a valorar un poquito más cosas que a lo mejor no, no, no valorabas tanto antes, ¿no? Siempre dos una sorpresa, pero pues el chiste es como ver qué actitud le pones tú. Correcto, creo que creo que no hay más y pues. Pues, Mariel, muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos regalaste, por todos los, los aprendizajes que nos llevamos, las tareas que nos llevamos. Y sí, repito, ver Rising Phoenix, que de entrada creo que es la tarea, sí, la tarea principal. Y, y pues, sí. nada, Mariel, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por inspirarnos y, y motivarnos. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias a ti también por ser una persona tan inspiradora. Bueno, muchas gracias, Mariel. Hasta luego. Adiós. Bye bye.